Molestias. Vamos, no se preocupe. Parece que la joven necesita el trabajo. Me dijo que no tiene dinero. Se ve que las está pasando negras. Y aunque en el estado en que está, ¿qué le queda? En fin. Este es el señor. ¿Usted sabe dónde vive Lucecita? Bueno, la otra vez la acompañé hasta su casa. Nos bajamos juntas del tranvía. ¿Me puede dar su dirección, por favor? No, la dirección no la sé. La acompañé, pero no me acuerdo ni del nombre de la calle ni del número. ¿Y del barrio? Era por Mercaderes. ¿Recuerda algo identificable por ahí? ¿Un parque, una iglesia, algo así? Era cerca de la calle de los Alfareros. Y había una... ¿A cuántas cuadras? ¿Se acuerda para dónde caminaron? Sí, fuimos hacia la derecha, dos o tres cuadras. No me acuerdo mucho. Me parece que fueron dos. ¿Se acuerda cómo era la casa? Claro, era un edificio antiguo. Era una pensión de color gris con una puerta de... No me acuerdo. ¿Se acuerda el número? No, tampoco me acuerdo. Pero es por donde le estoy diciendo. Señor, si quiere cuando termine de trabajar lo puedo acompañar. No, no se preocupe. Además yo tengo que ir enseguida y creo que con esos datos puedo llegar. Gracias y disculpen la molestia. Adiós. Por fin se fue. Qué pesado se puso. ¿Y quién era? Se le veía interesado. Vamos, vamos, no es para ponerse a chismosear. Vuelvan al trabajo que ya falta poco para salir. ¿O habrá sido cerca de la calle de los artesanos? ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Ay, no del todo. Creo que no va a poder dar con Lucecita. ¿Y te piensas pasar la vida sola? Si yo no voy a estar sola. Para eso tengo a mi hijo. Un hijo. No basta. Uno necesita otras cosas. Tú sabes. ¿Qué? Ay, no, Caruca. Yo fui de Gustavo y voy a ser de él hasta que me muera, de nadie más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo piensas ser de alguien a quien no puedes ni ver, ni tocar, ni besar, ni...? A mí me basta con los recuerdos y ya. Ay, no creo que tengas que hacer ese sacrificio. Ay, eso para mí no es ningún sacrificio. Ay, no, otra vez. Ay, mejor me siento. ¿Te sientes mal? Ay, he estado con unos mareos. No. Por eso me tocó salirme del trabajo y venirme más temprano para acá. Te tocó un mal embarazo. Sí, yo sé lo que es eso. Uno solo quiere estar así, acostadita. Voy a tener que ir a ver un médico para que me recete algo, porque yo no puedo dejar de trabajar. No.
Lo ideal sería conseguir una máquina de coser. Porque así el dueño me puede dar trabajo para hacer aquí en la casa, pero ¿y de dónde? Yo te puedo conseguir una máquina de coser. ¿Tú tienes una? ¿Yo? No. Carmen, la vecina de abajo. Yo hablo con ella y le digo que te la preste. Pero ella ni me conoce, ¿qué va a querer? Déjalo en mis manos. Tú necesitas una máquina de coser y ella tiene una que más bien le molesta. Hablo con ella y hago que Mingo te la traiga. Tú vas a tener tu máquina de coser. Toma, querida. Este preparado te va a tranquilizar. Preparado, preparado. Como si todo se resolviera con un preparado. Sé razonable, por favor. Si no controlas tus nervios, será peor para nosotras. Tómalo. Eso que hiciste fue terrible. Mire, si usted se va a quedar conmigo para regañarme, mejor se va. Déjeme tranquila, por favor. Atiéndeme, Angelina. Tú sabes que tenemos que ser prudentes y que un paso en falso puede costarnos muy caro. Tú misma me aconsejas que me domine, que disimule. Está bien, pero no podía más, mamá. Tenía que estallar y estallé. Eso fue todo. ¿Y te parece bien tocar el piano estando tu padre enfermo? ¿Lanzar cosas al suelo y gritar como una loca? Y lo que es peor, acusarme a mí. Acusarme delante de doña María. Sí, pero ella no puede sospechar el motivo. Puede atar cabos, ya sospecha. Le faltó poco para que en medio de tus gritos sacaras a relucir mi falta. No seas ingenua, mamá, yo no llego a eso. Sí, eres capaz de llegar. En uno de tus arranques eres capaz de llegar a cualquier cosa. Parece que perdieras la razón. Hasta yo te tengo miedo. Ah, usted está exagerando, está dramatizando. No, Angelina, escúchame. Piensa en todo lo que nos estamos jugando. Tienes que controlarte y no volver a cometer ninguna de esas locuras. Bueno, está bien. Basta de sermones. Está bien. Reconozco que perdí el control. Voy a tratar de que no vuelva a pasar. Pero usted sabe por qué lo hice, mamá. Ese estúpido del notario vino con el acta de repartición de bienes y me la hizo firmar. Me quitó una posibilidad de conmover a Gustavo. Ahora solo falta que el trámite finalice y Gustavo va a sentir que ya cumplió conmigo. Se va a desentender de mí como si yo hubiera dejado de ser su esposa. Así que fue eso. Pero si no querías firmar todavía, ¿por qué lo hiciste? Él no te podía obligar. Es que si me negaba, echaba a perder mis planes, mamá. Fingí aceptar todo lo que Gustavo me dejaba en esos documentos, pero con cara de sufrimiento, para despertar sus remordimientos. Es que si no lo hago flaquear, al menos que no se sienta tranquilo, que no pueda ser feliz con esa maldita. Bueno, suponiendo que la encuentre. Ojalá, ojalá que jamás dé con ella. Que esté sola, que pase hambre, que sufra hasta que no pueda soportar. Ay, ojalá mis maldiciones la alcanzaran desde lejos. Casi me alegro de que Lucecita no esté en esta casa. Me daría mucho miedo por ella. La niña Angelina está mal de la tutuma. Eso que hizo no es de una persona normal. Ay, a mí se me puso la carne de gallina. Ay, esa música. Se le mete a uno en la cabeza y la tormenta. Tocaba con toditita su fuerza, como si tuviera el diablo adentro. Ay, la pobre señora María que le decía que no tocara y ella dale y dale. Yo no me explico. Otra persona con su padre tan enfermo estaría muerta de angustia. Ay, es que ella no quiere a nadie, Modesta. No sé. Hay personas que son egoístas, pero todo tiene un límite. Para portarse así con el padre, uno tiene que ser muy malvado y sin sentimientos. Nos tenía engañadas a toditito con su carita de ángel y su vocecita suave. Pero a veces sacaba las uñas, como esa gata que tiene. Pero a una le daba lástima por lo que es inválida. A mí no me da lástima ni por su silla ni por nada. A mí tampoco. Que Dios me perdone.
Pero yo sé cuánto odia a ella, Lucecita, y lo mucho que desea su desgracia. A ver. ¿No te lo dije? Ahí tienes la máquina. ¿Pronto? Sí. A ver, ¿a dónde va esto? ¿Dónde va esto? ¡Ay, cuidado! Pero baja la Mingo. No, por favor, déjeme solo. ¿Qué te parece? A ver. Lindísima. Ay, mira. Tiene... Sí, muy linda. Ella es Carmen. Mucho gusto. Ay, muchísimas gracias. Ay. ¿Y él es mi marido? Domingo Parra, a su disposición. Muchas gracias. ¿Dónde quiere colocarla? A ver, yo creo que... Sí. No, por favor, usted no puede hacer fuerza. ¿Cómo se te ocurre? Lo hacemos entre los tres. Lógico. A ver, Caruca, Carmen. Ay. No, así no. Hacia allá, ya. Para la luz, sí, por favor. No, pero más allá. Más allácito, por favor. Sí. Ya está. Espero que te sirva. Seguro. Está algo viejita, pero cuando le descubras los trucos, no tendrás ningún problema. Dígame, que mi Dios se lo pague de verdad. Y a usted también. Oh, por favor. Hay que ponerle la polea. No se agache, por favor. Lo hacemos nosotros. ¿Sabes que este es de las buenas? ¿Te costó trabajo subir la Mingo? Uf, esa escalera con el trasto me hizo sudar. Suerte que mi marido es muy forzudo. Un hombre en la casa siempre hace falta. Nosotras somos tres mujeres solas en el edificio. ¿Tres? Y ahora contigo cuatro. Y a él siempre lo tenemos Mingo para acá, Mingo para allá. Cualquier cosa, ya lo sabe. Aquí me tiene su orden. Es que ustedes ya han hecho muchas cosas por mí. De verdad, yo no sé cómo les voy a pagar todo. Oh, qué caray, por ay, favor. ¿Con cariño nomás? Lógico, pues. No, para eso están los vecinos, estamos nosotros, si no, ¿cómo? ¿Se puede? Viejita, ¿cómo subió? Ay, hija, me pareció que nunca llegaría. ¿Cuántos peldaños tiene esa escalera? ¿Y cuántos años tienen sus piernas, doña Rosalía? Ay, no me llames vieja porque te doy un bastonazo. Vive en el primer piso. Está aquí desde que construyeron el edificio. ¿Eres la que espera al bebé? Sí, señora. Vengo a ofrecerte la ropa del bautizo. ¿Ay, ya? ¿Sí? Mira. Era de mi nieta. Ayúdame. Ay, claro. Ay, sí, hija. Sí, lo conservé con mucho cariño, hija. Y ya perdí la cuenta de cuántos niños lo han usado. Sí. Los dos míos también lo han usado. ¿Sí? Mira, es de hilo y tiene encajes ingleses.
Hoy la cintita se las he ido cambiando yo. Qué hermoso está. Ay, hermoso. Bordado a mano, por supuesto. Mira, 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 qué lindo. Te lo presto con mucho gusto. Guárdalo para que vistas a tu hijo cuando vaya a hacerse cristiano. Y después me lo devuelves. Bueno, bueno, ya sabes, puedes empezar a coser cuando quieras, ¿no? Pero seguro que, la verdad, ¿no lo va a necesitar? Ay, no, para nada. Por el momento, adiós costura. ¿Ah, sí? ¿Sabes que se nos mete de artista? No. ¿Va a presentarse en el vodevil? Qué bueno. Si triunfo, te la regalo. No, no se preocupe. No. Ya es tuya. Quédate con ella, ¿sí? No. Ay, no, gracias. No, la túnica, la máquina, la ayuda, el cariño, ya. Son demasiadas cosas, ¿usted? Pero mi niña, por favor, se nos va a emocionar usted así. Pero es lógico, ¿no? Es que está tan sola. Bueno, es que... ¿Lucecita? Nada, que ya nos vamos, mi amor. Pero... Vamos, señora. Pero ¿y la túnica? Ya sabe, vamos. Buenas tardes, joven. ¿Qué desea, señor? Vamos, Mingo. Pero, Caruca, escúchame. Yo tengo que preguntarte. Al fin te encuentro. ¿Cómo llegaste hasta aquí? No sabes cómo te he buscado. Creí que te iba a perder para siempre. He recorrido todos los talleres de costura que hay. Todos. Hasta que di con el que trabajabas y me dijeron que ya no estabas. Que te habías ido, que te habías sentido enferma. Es que me angustié pensando que pasa algo malo, el bebé. No, no, está bien. ¿Ya lo sientes? Gustavo, por favor. ¿Qué huiste de mí? ¿Por qué te fuiste? ¿Sabes lo que pensé? Que cuando te encontrara te iba a dar una buena tunda. Ya no. Ya no. Lo único que quiero es besarte, es abrazarte, acariciarte. Es increíble tenerte en mis brazos. Gustavo, mejor no. ¿Cómo que no, Lucecita? Yo no entiendo, ay, yo no entiendo, Dios, ¿cómo te trae hasta aquí? ¿Para qué me buscaste? Bueno. Vete. Por favor, vete y no vuelvas más. Gustavo, por lo que más quieras, olvídate de mí, ya. Algo está pasando. ¿Qué? Mirta acaba de decirme que va a llamar al doctor porque teme que Miguel sufra una recaída. ¿Vio? Ese es el desenlace que esperábamos. Al fin vamos a poder estar tranquilas. Dios mío, estoy tan nerviosa. ¡Vaya! Entérese y venga a contarme. Cualquier cosa que pase, me avisa. Ojalá esto se acabe de una vez. Si al menos esto...
todo me saliera bien. Ubicas al doctor Gutiérrez y le dices que el señor Mendoza presenta síntomas contradictorios. Ajá, síntomas, ya. Yeah. Estoy algo confundida con lo que le pasa. Dile que pienso que se puede prevenir una crisis. Crisis, sí, señorita, crisis, ya, sí. No, olvídalo, mejor busco un papelito y lo anoto. Dígame, señorita, ¿el señor Mendoza se siente muy mal? Bastante. Por eso es importante que ubiques al doctor cuanto antes. No se preocupe, yo lo traigo en un 2x3, espérese nomás. Sí, pero... ¡Ven! Miguel se lleva el secreto a la tumba. Todo seguiría igual. Nuestra vida no se alteraría en ningún sentido. No, Dios mío, ¿cómo puedo desear su muerte? Me horroriza pensar que tenga que debérselo todo a su muerte. Pero no se trata solamente de mí. Está mi hija. Y es muy cruel que ella lo pierda todo. Angelina es una inválida, una pobre inválida. Tiene que morir. Si vive y nos rechaza, prefiero morir yo. Que muera él. Que muera él. Angelina está acostumbrada a todos estos lujos, a las comodidades que la han rodeado siempre. No sabría vivir de otra manera. Ni yo. Ni yo tampoco. Pero conservarlo todo al precio de la vida de Miguel es terrible. Terrible. Pero él llegó a reconocer a Lucecita. Ella podrá reclamar. Tendrá derechos. Tengo que documentarme. Tengo que averiguar si hay una forma de impedirlo. Álvaro. Él sabe. Qué angustia, Dios mío. Tengo que buscar fuerzas en Angelina. Angelina. ¿Pasó algo? ¿Cómo estás sentada allí? Te dejé en la cama. Ay, Mirta me levantó, mamá. No puede ser. Mirta no entró aquí. ¿Cómo usted va a decirme que no? ¿Ella vino? Estaba afuera. Fue al cuarto de Miguel. No, mamá, entró un momento. ¿Usted no la vio? Ay, mamá, usted está aturdida, está nerviosa. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto, mamá? Lo importante es lo otro. ¿Sabe algo más? No, nada. Estuve pensando, pensando. Es que estoy tan confundida. ¿En qué sentido? He vivido resentida con Miguel. Sé que ahora podría hacernos mucho daño. Pero esto que ocurre, Dios... Es nuestra salvación, mamá. Es que no sé cómo tomarlo. Son dos sentimientos encontrados. Por un lado, está nuestra conveniencia. Por el otro, los años que llevo junto a Miguel... Hay tantas cosas. Mamá, que... deje de sentimentalismos tontos, por favor. Angelina. Yo no soy hipócrita, yo digo lo que siento. Al menos él no va a poder echarnos a la calle y despojarnos y humillarnos. Él no le va a dejar su herencia a la otra. Ella nunca va a venir a esta casa como su hija a ocupar mi lugar. Yo voy a quedarme con todo lo que le pertenece. Absolutamente con todo. Thank you.
sé qué voy a hacer para descubrirla. Pienso y pienso y pienso y no se me ocurre nada. Pues yo tengo una idea para que la fulana se ponga de pie delante de todos. Escucha. Le dices a Amador y a Fefa que la pongan al borde de la escalera. Y luego, ¡zas! Le pegan su empujón. O se rueda o se baja las escaleras con el impulso. ¿Qué? Claro. Cuando ella vea que se va a caer, se agarra, se levanta y listo. Y así queda demostrado que la inválida no es una inválida. ¿Qué te parece? Que ni Fefa ni Amador la van a empujar. Para ellos la señorita Angelina está inválida. Vamos para allá. Tengo que encontrar una manera, Martín. Tengo que encontrar una manera para descubrirla. Bueno, pues, vamos a ver a ti qué se te ocurre. Si vieras la cara de odio que puso la señorita Angelina cuando le mencioné a Lucecita. Yo le dije que también le guardaba rencor. Oye, Sergio, ¿qué cosa buscas con todo esto? ¿Ganarme su confianza? ¿Que confíe en mí? ¿Algo más? Dos piscos, por favor. No, no. Para mí una chicha, señor. Bueno, pues que sean dos chichas entonces. Oye, Sergio, ¿tú sabes si mi Fefa se ha reconciliado con el chino Vicente? Por favor, Martín, no estoy para eso ahora. ¿Cómo que no? ¿Tú no eres mi amigo? ¿No eres mi hermano? Sí, yo soy tu amigo, yo soy tu hermano, pero tengo en mi mente ahora cosas más serias. Ah, o sea que mis problemas amorosos no son cosas serias, ¿no? La verdad que yo hubiera preferido una cosa más fuerte, no este juguito. Brindemos, pues, Sergio. Yo por mi Fefa y tú para hacer caminar a tu inválida. Salud. Bueno, ya está todo en orden. Qué raro que mi Sergio no haya venido para acompañarme, ¿no? Yo te aseguro que debe estar tomando con ese, su amigo Maitín. Ay, Modesta, yo no sé cómo tu Sergio, siendo un muchachito tan bueno, se puede juntar con un sujeto tan... ay, tan desvergonzado y confianzú. Martín es un joven muy trabajador y bueno. Es un poco alocado, pero que es un buen muchacho lo es. Para mí es un confianzudo que piropea a la mujer comprometida. ¿Y cómo va tu asuntito con Vicente? Esto solo fue una peleita de parejita. Es común, ¿verdad, Modesta? No sé. ¿Cómo tú solo te la pasas hablando de Martín? ¿No será que esa mecha de la que me hablabas el otro día se está apagando y se está encendiendo trita con Martín? ¡Esto es el colmo! Yo pensé que eras mi amiga. ¿Cómo se te ocurre insinuar que ese majadero confianzudo? ¡Ay, Azucena! ¿Cómo estás gritando así con ese desaforo cuando sabes que uno está con los nervios de punta con la enfermedad del patrón? Es que... venía a buscar a un señor que vende Revoluciones Calientes. Dice que tú no le has pagado y que le debe dinero. ¿Qué? ¡Ah, no! Ese me va a escuchar. A mí no me gusta que me acusen de confianza. A ver, ¿dónde está el pregonero? Traidora. Chinito agradece. El amor es así. El amor es así. Sí. Solo dame dos minutos. Quiero pedirte disculpas porque me he portado como un tonto contigo. Yo no sé ver la hora. Y menos los minutos. Así que mejor me voy para adentro. No. Entonces dame 7 campanadas más. Solo quiero pedirte perdón. Empieza de una vez. Te quedan 6. Desde que estamos peleados, me he sentido como perdido. Todas las cosas me salen mal. No puedo poner cabeza en negocio. El negocio por pelea anda mal. Otro día dando vuelto de más a clienta. Y hoy día en la tarde dando vuelto de menos.
Te quedan 4 campanadas. Y yo ya te he dicho que las cosas de amores no me gusta que las compares con tu negocio. Yo no soy saco de arroz ni saco de harina para que tú puedas sacar provecho. 3. No es justo, tú estás usando campanas de chinito. Si no te parece, 2. Vamos, apúrate, se te acaba el tiempo. Se acabó. Fue un placer conversar con usted. No. Espela, espela, por favor. Chinito Vicente solo quiere decir que Fefita es su razón de vivir. Es que siente que todas las cosas de la vida no tienen sentido sin ti. Claro, como tu ábaco, como tu libra de café, como tu saco de arroz, como tu manteca, como tu grama de... No, Fefita. Como canto de pajarito en las mañanitas, como la puesta de sol, como las estrellas del cielo que quiero ver en tus ojitos. Ay, Vicente, yo también te he extrañado mucho. Ay, yo no sé qué haría sin ti. Quiero explicarte por qué no puedo comprometerme contigo. Quiera mucho. ¿Qué? ¿Tú tienes una de esas enfermedades contagiosas? Te vas para la selva como misionero. No me vas a decir que tienes mujer y que estás casado. No. Mentira. ¡Sinvergüenza! ¡Mentiroso! ¿Por qué me has engañado así? Yo ya hablé con Amador. Ya sabe toda la verdad. Tú necesitas una persona mucho mejor que yo. Ahora que ya sabes la verdad, ya no puedo venir a verte nunca más. Si tú lo sabes, si tú sabes que no podemos estar juntos, Gustavo. Entonces, ¿para qué nos vamos a volver a atormentar con algo que es imposible si ya sabemos? Vamos a sufrir, vamos a hacer sufrir a otras personas y yo no le quiero hacer daño a nadie. Mira, tenemos que empezar a pensar en nosotros. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Y yo cuántas veces te tengo que decir que son muchas cosas? Hay demasiadas cosas entre nosotros dos. No importa, déjamelas a mí, yo las voy a solucionar. Confía en mí. No. ¿Tú viste cómo se enfermó mi papá? ¿Viste? Yo no quiero que por mi culpa él tenga más disgustos. Bueno, ¿y qué le dijeron cuando yo me fui? ¿Cómo se puso? Mira, él se puso mal otra vez. ¿Viste? Fue por mi culpa. Yo sé que sí, fue por mi culpa. No fue por tu culpa. Escúchame, tu papá soportó muy bien, la verdad, cuando se la dije. ¿Qué verdad? Toda, le dije que nos queremos. ¿Tú le dijiste? Mira, yo cuando llegué a la iglesia y que estaban esperándote para casarte con Sergio, no, me puse como loco y no me pude callar y lo dije todo. Sí, dije que nos queríamos y que el hijo que esperas es mío. Luego abandoné esa casa para siempre. ¿Y tú todavía me dices que mi papá no sufrió con eso? Lucecita. Mira, Gustavo. Por mi culpa, él se puso mal. Por mí, todos sufren en esa casa, por mí. Mira, tú te tienes que ir de aquí. Irte y no volver más en la vida. Desaparecer de mi vida para siempre, Gustavo.
nos vamos a separar. ¿Me entiendes? Nunca más. Pero yo hablé con Miguel después, le expliqué todo y lo aceptó. Él se mostró bastante comprensivo. Entonces, ¿por qué se puso mal otra vez? Por otras cosas que no tienen que ver con nosotros. Bueno, cuéntame. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No, ahora no. Mira, yo lo que voy a hacer es sacarte de aquí. ¿Está bien? A un sitio donde estés más protegida, más tranquila. Hasta que se solucione esta situación. Hasta que podamos casarnos. Gustavo, eso no lo vuelvas a decir. Porque eso no va a pasar nunca. Mira, yo no quiero hacerte ningún reproche. Pero tengo tanto derecho a ese hijo como tú. Es tan mío como tuyo y no puedes creerlo para ti sola. Yo sé. Yo sé, tú tienes razón. Este hijo también es parte de ti. Es parte de tus sentimientos. Tiene tu sangre. Si yo lo quiero con todas mis fuerzas antes de haber nacido, no veo por qué tú no lo puedes querer igual. Así que bueno, perdóname, yo en medio de todo esto y bueno, del dolor me olvidé de eso. Pero yo no te puedo quitar a tu hijo, no te lo voy a quitar, tú lo vas a poder ver las veces que quieras, cuando quieras. Rosita, ¿qué? Pero eso sí, tú no me puedes ver como a una mujer, Gustavo. Me tienes que ver como a la madre de tu hijo, nada más. Lucecita, ¿qué quieres decir? ¿Eso? ¿Tú le perteneces a Angelina? Mira, ¿quieres saber algo? Yo estoy dejándole parte de mis bienes a Angelina. Estoy tramitando ante la Santa Sede mi separación definitiva de Angelina. La disolución de mi matrimonio con ella. Mirta, por Dios, ¿qué le pasa? Déjeme ahora, señora María. Mejor salga de la habitación. No, yo quiero estar con mi hijo. ¿A qué hora viene el doctor Gutiérrez? Ya está en camino. Graciela. La está llamando otra vez. ¿Por qué lo hiciste? Yo no... Mirta, tal vez debiéramos... Por favor, señora. Yo sé lo que tengo que hacer. Salga. Haga el favor de salir. Graciela. Graciela. Tome, señora Mendoza. Tome. Que me mira así, doña María. ¿Pasó algo? Miguel sigue pronunciando tu nombre. Lo repite una y otra vez. Tú eres como una obsesión en su delirio. Es natural que me llame. Soy su esposa. Tal vez lo que él quiere es que yo esté a su cabecera. No, no te llama como quien busca compañía y consuelo. En su voz hay rencor y amargura. Y le oí decir que te fueras de esta casa. Yo no tengo por qué creerle esas cosas, doña María. Usted se pasa todo el tiempo ahí en ese cuarto, cuando debería ser yo la que esté al lado de mi marido. No sé con qué derecho ha usurpado mi puesto. Nadie tiene más derecho que una madre, Graciela. Más que una hija, abuela. ¿Por qué tanto empeño en aislar a Miguel? ¿Por qué no nos permiten a nosotras acercarnos a él? Sí, mamá tiene razón. Yo quería ser la que cuidara a papá. Y a mí me tienen prohibido asomarme en su habitación. Eso es un abuso, eso es una injusticia. ¿Quién es esa enfermera para imponerse? Yo podría echarla, ganas no me faltan de despedirla, ¿eh? No, lo de Mirta es disculpable, mamá. Ella está cumpliendo una obligación. La abuela es la que se porta mal con nosotras. Me ha separado de mi padre.
Tal vez él se muera sin yo despedirme de él. Eso es una crueldad imperdonable, abuela. Lo siento. Hay algo extraño en ustedes. Cosas que no entiendo. Claro. Seguramente si su nieta preferida estuviera aquí sería distinto, ¿no? A ella sí le permitiría estar ahí en su cama. Sí, porque para usted esa bastarda es la única hija de Miguel. Basta, basta. No me atormenten más. Le digo que... ¿Cómo pueden hacer acusaciones y reproches en un momento como este? Mire, doña María. Yo sé que no soy injusta. Estoy obedeciendo a un deseo de mi hijo, que aún en medio de su inconsciencia la rechaza. Algo muy adentro me dice que no debo confiar en ustedes. Eso es una calumnia, doña María, mire. Por Dios, no quiero discutir, Graciela. Estoy demasiado cansada. Está bien. Si tanto desean estar junto a Miguel, vayan. Hablen con Mirta. Yo debo estar allí. Yo me considero su única hija. Y ya cedí bastante. Tú no la puedes dejar, Gustavo. No puedes, ni aunque te den el permiso ese de la iglesia, no la puedes abandonar. Bueno, ya lo hice. Ya me separé de ella y no pienso volver. Yo te pedí que no lo hicieras, oye, hasta te rogué. No sé si te escuchas. Mira, no, Gustavo, ¿cómo piensas que yo le voy a quitar su esposo? Sabiendo que te quiere, que te necesita. Mira, que no se te olvide que Angelina es mi hermana. Eso es lo que más te duele. Eso es lo que te impide que tú y yo seamos felices, ¿no es cierto? Bueno, escúchame bien. Angelina y tú no son hermanas. Tú eres la única hija de Miguel. ¿Qué me estás diciendo ahora? Bueno, aunque te parezca increíble, es cierto. No existe ningún lazo de sangre entre tú y Angelina. ¿Cómo voy a mentirte con algo que es tan simple de comprobar? Es que eso cómo va a poder ser. Bueno, tienes que convencerte. El verdadero padre de Angelina es Álvaro. Es un secreto largamente guardado. Graciela se lo ocultó hasta su propia hija y ella se acaba de enterar. Bueno, también Miguel. Ay, Dios mío, ¿no? ¿Y eso? Y eso fue lo que causó la recaída de tu papá. Enterarse de eso le causó una desilusión muy grande y eso fue lo que le pasó. Ay, no. Y ellas que parecían así tan orgullosas. La señora Graciela siempre hablando de respeto y de moral. No entiendo cómo pudo hacer eso. Bueno, es toda una historia. Ella y Álvaro tenían amores antes de conocer a Miguel. Luego Graciela conoció a Miguel y se deslumbró por la posición económica y social que él tenía y al poco tiempo se casaron. ¿Y Miguelina? Bueno, eso fue después. Una vez que Graciela abandonó la casa porque había tenido una pelea con Miguel, corrió donde Álvaro a consolarse. Y después de eso se amistó con Miguel, pero no sabía que había quedado embarazada. Y cuando se enteró, prefirió callarlo y no decirlo. Son debilidades humanas. Pero lo que no se puede perdonar es la mentira, es el engaño día tras día. Eso es lo que más duele. ¿Y el señor Álvaro, que se veía tan buena persona? Siempre estuvo enamorado de Graciela. Ha sido una víctima suya toda la vida. A mí todo eso me parece mentira. Bueno, pero tienes que convencerte porque es verdad. Angelina y tú no son hermanas. Ahora dime, ¿hay alguna razón para sacrificarnos? Ya no hay nada que nos separe, no hay ningún remordimiento.
Gustavo ya está enferma. Y para mí esa es una razón muy importante. Escúchame, para defender lo nuestro vamos a tener que ser un poco egoístas. Vamos a tener que luchar contra esa compasión que nos inspira Angelina. Yo sé que para ti va a ser un poco difícil, pero para mí no. Yo lo voy a hacer. Mentira. Yo te conozco y tú eres una buena persona. Yo sé que no vas a poder evitar sentir piedad cuando te acuerdes de ella sentada sola en esa silla de ruedas. Escúchame. Yo tampoco. No importa si es mi hermana o no. Yo no le puedo hacer daño a la inválida. Ya sé lo que puedes hacer para que la inválida camine. Te consigues un ratoncito así con su cola bien larga y vigilas que ella esté reunida con toda la familia en la sala. Y se lo lanzas por los pies. Vas a ver cómo ella se levanta, salta y hasta corre. Ay, Martín. Oye, Sergio. Pero todas las mujeres le tienen pánico a los ratones. Pero tenemos que buscar una forma más sutil, más ingeniosa. Ah, me estás llamando bruto. No te pongas tan sensible. Sensible. ¿Qué tal, Sergio? Ahora sí lo tengo. Le prendes fuego al cuarto donde está ella. Y cuando ella vea y sienta que se está quemando, vas a ver cómo camina. ¿Qué te parece? Gracias, amigo. Nos vemos mañana. Te prometo que voy a seguir pensando. ¡Oye! Mándale un beso de mi parte a mi morenita linda cuando la veas. Vamos, hija, toma un poco, te va a calmar. Fue mi culpa. Pero yo solo quería ayudarte, Fefa. Yo quería que tú te amistaras con tu chinito. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Ay, pero... A ver, hija, toma un poco. Fefa, ¿qué fue lo que pasó, hija? El señor Vicente tiene mujer. ¿Qué? ¡Chino sinvergüenza! Así que te estaba engañando. Bien hecho que lo haya despachado. ¡Ay, qué desilusión! ¿Dónde está? Esta niña la busca. ¿A mí? ¿La señora Modesta? Sí, yo soy, hijo. ¿Qué se te ofrece? El señor Gustavo me mandó acá para avisarle que Lucecita apareció. ¡Apareció! ¡Apareció! ¿Quién eres tú, hijito? Yo soy Marco Antonio, hijo de Caruca. Ven. Vamos arriba. Cuéntanos. Dime, ¿cómo conoces al señor Gustavo y cómo ha llegado hasta aquí? Lo conocí hoy. Mi mamá me mandó a que le dé un dulce a Dulcecita y lo encontré ahí. Ajá. Entonces el señor Gustavo me mandó acá con un carruaje, con un cochero. Ay, ¿cómo será que el señor encontró a Lucecita, no? Dinos algo más de ella. ¿Cómo está? ¿Dónde vive? Ella trabaja en un taller de costura y vive en la misma pensión donde vivo yo, con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Ay, ¿escucharon? Un taller de costura, tal y como lo imaginamos. Dime, ¿y cuál es la calle de la pensión? ¿Cómo se llama? Ay, pero nosotros no sabemos leer, hijito. Tú no,
¿Puedes dejar el papelito? ¡No! Yo tampoco sé leer. Y siempre lo llevo por si me pierdo. Y alguien me tiene que ayudar. Ay, ¿ahora cómo vamos a hacer para llegar hasta allá? El señor Gustavo le dijo al cochero que lleve a la señora Modesta y a la abuelita también. Ay, ¿qué está sucediendo, Modesta? Buenas noticias. Dime, ¿qué está sucediendo? Apareció Lucecita, señora, apareció. ¡Qué alegría tan grande! ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está mi nieta? El señor Gustavo la encontró y envió a este niño en un carruaje a buscarlo. ¡Ay, Modesta! Aprovecha de llevarle todas las cosas que dejó. ¡Ay, no! ¿Y algo más? Esa muchacha me está pasando necesidades. Sí. Bueno, veré qué le puedo llevar. Seguro que al señor Gustavo no le ha querido aceptar nada. La conozco muy bien. Voy por mi chal y mi sombrero. Recoge lo demás, apúrate. No veo las horas de tener a Lucecita entre mis brazos. Ay, hijo, no sabes la felicidad que has traído a esta casa. Buenas noches, doña Graciela. Señorita, vine apenas me fue posible. Su cochero fue muy amable en esperarme. Puedes subir a verlo, ya conoce el camino. Sí, sí, claro. Con permiso. Si la señora no necesita algo más, ¿puedo retirarme? Sí, Amador, puede retirarse. Permiso. ¿Crees que debemos ir? Después de que la abuela nos dio permiso, vamos a desperdiciar la oportunidad de entrar a la habitación prohibida. No te burles. A mí me asusta. Ay, gracias a Dios. ¿Qué pasa? En medio de todo, qué gran alivio. Apareció Lucecita. ¿Cómo así? ¿Apareció? Gustavo la encontró. Comprendo que a ustedes no les hará mucha gracia la noticia. Por supuesto que no vamos a saltar de júbilo, abuela. Reconozco que por delicadeza no debo mencionar a Lucecita en tu presencia, pero también debes comprender lo mucho que significa para mí que haya aparecido. Sí, sí, no tiene que aclararlo. Sabemos que la quiere mucho. Irá a verla, nos imaginamos. Así es. Gustavo envió un coche. Iré con Modesta ahora, aunque sea un momento. Ella está tan solita. Tiene a Gustavo, ¿no? Pero quiero hacerle saber que puede contar con su familia. Me refiero a su padre y a mí. Desde luego. Para nosotras está muerta. Y ojalá lo estuviera, mamá. ¡La encontró! ¡La encontró! Vamos a la habitación de Miguel. No, no, mamá, mamá. Déjeme ahora. Yo necesito pensar. Necesito pensar. Bien, Miguel, se lo dije. No es lo que tú piensas. Vicente no tiene otra mujer. Me lo dijo con su propia boca, Amador. La tuvo. Y una hija. ¿También? Su esposa y su hija murieron en el incendio que hubo en el barrio chino. Cuando hubo lo del saqueo y la quemadura contra todos los orientales. Entonces, ¿es viudo? Los cuerpos nunca aparecieron. Por eso, Vicente no te quiere tener ningún compromiso contigo. Porque mira, si él tiene un compromiso contigo después... Señora Graciela, ¿desea algo? No, nada. Amador, espera al médico afuera. Sí, señora.
Acuéstate. Pero, señor... ¡Déjame! ¡Déjame sola! Todo va a ir bien ahora, señor Mendoza. Manténgale ahora el tratamiento normal. ¿Cómo se siente? Bueno, solo tengo un poco de dificultad respirar, nada más. Eso le va a durar un poco, pero también le pasará. Repose y sea prudente. Mañana pasaré a verlo. Buenas noches, señorita. Buenas noches, doctor. Ayúdame a levantarme. Usted no debe, señor. Lo que quiero es... Ve lo que consiguió, agitarse por gusto. Sea razonable, va muy bien. Pero una imprudencia por echar por tierra todos los esfuerzos, bueno, que hemos hecho por salvarlo. ¿Quiénes han estado cuidándome, Mirta? Su madre y yo, únicamente. ¿Ellas no han entrado a la habitación? Quiero decir, sí. No, no. La señorita Angelina estuvo empeñada en atenderlo, pero se lo prohibí terminantemente. Bueno, usted sabe cómo es ella de aturdida, y cualquier error en los preparados hubiera sido fatal. ¿Dónde está mi madre? Quizás se acostó. Le pedí que saliera de la habitación. ¿Y de mi hija? De Lucecita. ¿Se ha sabido algo? Hasta ahora no. Mirta, ¿cuánto me queda de vida? La vida de un cardíaco depende mucho de él, señor Mendoza, de lo que se cuide. Usted puede vivir 20 años o más, o no pasar de un día. No necesito mucho. Sé que estoy condenado a muerte, pero antes tengo que hacer algunas cosas. Quizás me baste un día. Solo un día. Hijita, me parece mentira. Tanta angustia que hemos pasado sin saber de ti. No se me va a poner a llorar. No se puede llorar. Temí que te pudiera pasar algo malo. No, modesta. Ay, mi hijita. Imagínate tú sola caminando por allí sin nadie que te tienda la mano en un apuro. Ay, ya me ponía a pensar. No se habrá alimentado bien esta chica, estará enferma. Ay, qué pena saberlas hecho preocupar tanto por mí, niña. Pero no crean tampoco que la pasé tan mal, no. No, la verdad es que conocí gente muy buena que me ayudó muchísimo. Ay, mira, me regalaron esta máquina de coser. ¡Mía! Está linda, ¿no? Y otra señora vecina, miren lo que me dio. Bueno, prestado. Esta túnica para cuando nazca mi bebé. Bueno, cuando nazca no, cuando lo bautice. Está lindo, ¿no? Y mira. Mira el gorrito. Ahora sí me doy cuenta que uno no está solo en el mundo, ¿no? Porque entre uno más necesidades tiene, más manos aparecen para ayudar. Es así. Es que tú sabes ganarte el cariño de todo, Lucecita. Con solo conocerte ya se te quiere. No. Modesta y Sergio, ¿cómo está? Muy triste, mijita. Se echa la culpa de que tú te hayas ido. ¿Pero y por qué? Bueno, ¿cómo lo hiciste para no tener que casarte con él? Ay, Modesta, es que... Bueno, a última hora... pensé muchas cosas y no pude. Pero tú dile que no esté triste. Que yo sé que todo lo hizo por ayudarme a mí. Y siempre la voy a estar agradecida. Se lo dices. Esto es muy modesto.
Pero de todos modos debes haber tenido gastos. ¿Cómo te las has podido arreglar? Es que estoy trabajando en un taller de confecciones. Bueno, no gano mucho tampoco, pero me alcanza. Bueno, y para evitar gastos, yo misma estoy haciendo todo el ajuar de mi bebé, sola. Y bueno, también con el dinero que me diste el día ese de mi papá, eso me ayuda a completar. Ah, y también estoy preparándome con unas monjitas para ser enfermera. ¿También estudias? Bueno, sí, bueno. Uno tiene que prepararse bien para luchar en la vida. Tú no tienes necesidad de eso. Como hija de Miguel, dispones de todo lo que te haga falta para ti y para tu hijo. Yo no quiero nada de eso. Gustavo me dijo que mi papá se volvió a enfermar. ¿Sigue mal? Sí. ¿Por qué no lo vas a ver? No, abuela, a esa casa no voy. Es la casa de tu padre. Tienes derecho de entrar. Nadie puede prohibírtelo. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría ir allá a darle un beso y... bueno, a desearle que se mejore. Pero ellas están allá. Y se van a molestar. Y cuando me vean, van a poner el grito en el cielo y se va a formar tremendo lío y yo no quiero. Además, señora María, estando el señor Miguel así, quizá le haga daño ver a Lucecita. Tienes razón. Es mejor esperar. Usted dígale que yo lo quiero mucho y dígale que todas las noches rezo por él. Todas. Y, bueno, también dígale que si me perdona por todo lo malo que hice. Ya te perdonó, hija. Comprende, fue por causa de tu inocencia y tu desamparo. Pero él te quiere mucho. Bueno, entonces cuéntele que estoy bien. Cuéntele todo y dígale que no se preocupe por mí. ¿Yo? Lucecita, ¿y tú piensas quedarte en este lugar sola? Sí. ¿Gustavo te lo permitió? Bueno, ahora lo que pasa es que lo que él quiere no puede ser. Pero esta situación tendrá que resolverse. Gustavo y yo no vamos a poder estar juntos. Nunca. Gracias al cielo que apareció Luz María. No te veo feliz como debieras estarlo, hermano. Es que ella se resiste a aceptarme y por más que traté, no pude convencerla. Dice que se sentirá culpable si dejo a Angelina por su culpa. Y que sería una crueldad porque estoy inválida. No, ya sé que tú piensas lo mismo, me lo has dicho mil veces, así es que evítate tus sermones. Por lo menos la encontré. Y ya sé que puedo ir a verla cuando quiera. ¿Puedo hacer para vencer tanta resistencia, Emilio? Pensar que ahora podría tenerla entre mis brazos. Pero no voy a descansar hasta superar todas las barreras que nos separan. Hasta lograr hacerla mi esposa, Emilio. Y haz que Gustavo se resigne, Virgencita. Que entienda que tenemos que renunciar a nuestro amor. Bueno, y a mí dame fuerzas para no ser débil. Como aquella vez que caí en el pecado. Y también te quiero pedir por mi hijo. Haz que lo tenga bien y que sea el consuelo de mi vida, ¿sí? Bueno, también te quiero pedir, por último, por la salud de mi papá. Para que se ponga bueno y se ponga sano. Ya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
días, señor Mendoza. ¿Cómo amaneció hoy? El doctor Gutiérrez tiene razón. Usted está recuperándose muy bien. Mirta, dile que venga. Dile a Graciela que venga. Quiero hablar con ella. Con todo respeto, señor Mendoza, usted debe cuidarse mucho. No me parece recomendable que tenga ahora una conversación con su esposa. Tráela, por favor. Es que... Te he dicho que la traigas. La dama blanca y de bella figura, ungida por la dicha de ser rica. Miguel no me perdonará, no tendrá piedad conmigo. ¿Cómo es que he podido llegar a esto? Quizás si hubiera sido sincera en ese momento, él habría disculpado mi error. Quizá habría aceptado a Angelina aún sabiendo que no era su hija. Lo peor es la mentira. Es toda una vida de engaño lo que él no me va a perdonar. Hija. ¿Le sirvo, niña? No, vete. Permiso. Anoche, usted bajó las escaleras, cruzó la sala y desapareció a las dependencias del servicio. Yo estaba junto a la ventana, pero usted ni me vio ni me oyó cuando yo la llamé. Quería estar a solas un momento. Ese fue el lugar que buscó. A eso ha llegado. A esconderse en la cocina. Angelina, creo que Miguel superó su gravedad. Ya lo sé. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Se salvó. No va a morir. También Fefa me dio la maravillosa noticia. Yo estaba en la habitación y cuando él abrió los ojos me miró. Fue una mirada horrible. ¿Le dijo algo? Me llamó, trató de hablarme, pero no quise. Salí corriendo. Uy. ¿Qué vamos a hacer ahora, dime? Todo menos darnos por vencida. Rogar, amenazar, humillarnos, arrastrarnos si es necesario. Pero dejar esta casa, ¡pum! Irnos de aquí, no. Pero ¿y si nos echa? Convénzalo. Suplíquele, mamá. No, yo no me siento con valor para enfrentarlo. Va a cobardarse ahora. Cuando más falta hace que usted... Tengo miedo. Tiemblo de solo pensar que podría... Permiso. Señora Graciela, el señor Miguel está fuera de cuidado y pregunta por usted. Dice que vaya a su habitación, que la está esperando. Vaya. Más vale que vaya. Recuerde lo que le dije, mamá. Acércate. Ven hasta acá. Tenemos que ajustar cuentas, Graciela. Llegó el momento de enfrentarnos tú y yo.
señora Graciela, la estricta y respetable señora Graciela, ahora esconde la mirada cobardemente. Así. Baja la cabeza. Durante mucho tiempo llevaste la frente en alto sin tener derecho. Ya es tiempo de que te humilles. No te vayas. No te permitiré huir. 25 años fingiendo una vida intachable, dándote el gusto de echarle al resto sus debilidades. Por favor, te suplico. ¿Cómo podías condenar errores ajenos cuando tú habías cometido uno tan grande? Hacerme creer que Angelina era hija mía, siendo de otro hombre. No lo sabía cuando volví a tu lado. Me enteré después y no me atreví a confesar mi falta. Me traicionaste con mi mejor amigo. Tú me fuiste infiel. Me volví loca, no sabía lo que hacía. Mentira. Una mujer decente no venga a su despecho de esa forma. Y si callaste, la consecuencia fue quedarte al lado mío por interés. Porque siempre fuiste una ambiciosa. No me insultes, yo te juro que no lo sabía. ¿Por qué no seguiste con Álvaro? Si en un momento de debilidad cometiste aquella falta, ¿por qué no asumiste las consecuencias? Era demasiado insignificante y demasiado pobre para ti, ¿cierto? Pudiste continuar disfrutando de lo mío. Basta. No te importó alimentar mi ilusión, hacer que sintiera amor de padre hacia una criatura que no era nada mío. Dejaste que tomara aquella niña en mis brazos, que aprendiera a quererla como si de verdad fuera mi sangre. Eso no se le hace a nadie, Graciela. Es demasiado miserable. Ya basta, no quiero irte más. Te equivocas. Vas a oírme todo lo que tengo que decirte. No soportaré tus insultos. ¿Todavía te permite ser soberbia? ¡Déjame, Miguel! ¡Quieta! Tú estás enfermo, no puedes... ¡Aunque me muera! ¡Aunque me muera será lo último que haga! ¿Es verdad que Miguel amaneció mejor? Anoche cuando volví a su cuarto, él estaba dormido y tú también dormitabas. Pero me han dicho que hay buenas noticias. Sí, ya está fuera de peligro. Hubo una complicación con los sedantes que lo mantuvo inconsciente. Al suprimírselo, se le pasó el efecto y reaccionó. Entonces, realmente no fue una recaída. No, su corazón pasó la prueba. Pero ya le advertí que no puede abusar. Y me parece que en este mismo momento el señor Mendoza está cometiendo una grave imprudencia. ¿Por qué lo dice, Mirta? Pidió hablar con la señora Graciela, a solas. Me obligó a permanecer afuera. Dios mío, ¿qué estará pasando allí? ¿Qué cosa terrible estará pasando entre ellos? Al menos me voy a dar el gusto de rebajarte a tu verdadera condición. No tendré piedad porque tú no la mereces. No sabes de arrepentimiento ni de humildad. Eres dura. Eres egoísta y cruel, igual que Angelina. Las dos son iguales. De tal madre, tal hija. ¿Cómo se ensañaron con Lucecita? ¿Cómo lo ofendieron y le hicieron sufrir? ¿Ya ves? Tu falta debió hacerte más humana, Graciela. Pero te llenaba la boca hablando del respeto y del honor de la familia. Tú que no supiste respetar nada. Pero esto terminó. La comedia que han venido representando tú y tu hija llegó a su fin. Las dos se van de esta casa. No las quiero aquí. No nos eches, Miguel. Por favor, perdóname. Te lo ruego, ten un poco de piedad. Quítate. No me pidas piedad. Tú no la tuviste para nadie. No seas tan duro conmigo, Miguel. Estoy en una edad en que no se puede empezar de nuevo. No puedo perderlo todo. Por Dios, ¿qué sería de mí si me echas de esta casa? Destruirías mi vida. Lucecita no quiere volver conmigo. Está completamente desamparada y no quiere aceptar la protección que le ofrezco. Además, está tan frágil e indefensa. Gustavo, Lucecita no es una mujer débil. Ella tiene un alma fuerte y valerosa. Es de ese tipo de persona que sabe luchar. Pero no puede estar trabajando, Álvaro. Además, está aprendiendo enfermería en esa casa de reposo.
¿Y en la pensión dónde vive? Todo el día tiene que subir y bajar escaleras, Álvaro. No, no, olvídalo. ¿Pero y qué pretendes? ¿Tenerla acostada en una cama 9 meses? Pero ella tiene que estar muy cuidada, tiene que tener una buena alimentación. Estos primeros meses son importantes, y sobre todo para el bebé. ¿Y ya se le nota el embarazo? No, apenas. Pero se le ve muy linda. En realidad está más linda que nunca. ¿Estás enamorado? Mucho más que antes. Pero es una sensación muy hermosa y amarga a la vez, porque no puedo rodearla de todo el cariño que quisiera. Bueno, ya no bebas más. Además, es muy temprano. Hoy decidí aturdirme para no pensar. Ya debo irme. Gustavo, por favor, preocúpate por Miguel. Estoy muy angustiado por lo que debe estar pasando en esa casa. No seas cruel. Angelina no es culpable. Ella nada sabía hasta hace poco. Te quiere como si realmente fuera su padre. Mentira. Ella no quiere a nadie. Miguel no siente compasión. La pobrecita perdió a Gustavo. Está enferma, inválida. Tú no eres un hombre malo, Miguel. Apelo a tus sentimientos, a tu nobleza. Sé generoso. Ten al menos ese gesto de consideración hacia ella. Es tu castigo. Súfrelo como yo sufro el mío por haber abandonado a Rosa. Miguel. Con toda su humildad, era 1000 veces mejor que tú. Y la dejé por ti. Le negué todo a Lucecita por darle todo a Angelina. Miguel. Y todavía, cuando traje a mi hija a esta casa, te negaste a aceptarla. Querías echarla a la calle. A mi verdadera hija, a mi única hija. Por favor, Miguel. Te complaciste en tratarla como una sirvienta, cuando ella era la dueña. Te lo suplico, por el amor de Dios, perdóname. No hay perdón. No hay perdón, Graciela. Ahora mismo se van de aquí. Eso va a ser un escándalo. Eso ya no me importa. Tú mereces pasar esa vergüenza. Miguel, aunque no tengas compasión por mí, hazlo por Angelina. Llévasela a Álvaro, que es su padre. Venía del mercado y te vi entrar con todos estos bultos. ¿Qué son? Son las piezas del taller para coser acá. ¿Y te has venido desde allá y has subido las escaleras con todo este peso encima? Ay, cada vez me pesaba más. ¿Tú estás loca? Es un disparate en tu estado. Ay, Caruca, ¿te vas a poner como Mingo? No me dejó jalar la máquina, no me dejó agacharme, no me dejó hacer nada. Si yo soy fuerte. Bueno, por lo menos hoy, gracias a Dios, me siento bien. Bueno, tengo que empezar a trabajar ya. Afortunadamente, coso acá y así si me entra uno de esos mareos, me recuesto y ya. ¿Y cómo vas a hacer para devolver todo esto? ¿Y cuando te crezca la barriga? ¿Crees que vas a poder con este peso de aquí para allá y del taller para acá? Bueno, ¿qué remedio? Ya veremos. ¿Sabes qué se me ocurre? Que Mingo te los puede traer y llevar en una carretita. Ay, no, es una molestia, ¿no? Ay, no, ninguna.
Pero si él anda por todo sitio para vender sus pastelitos y sus jugos. Yo hablo con él y lo resuelvo. Gracias. Te tienes que cuidar mucho, 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 mucho para tu hijito. Ay, sí, precisamente por él es que estoy trabajando duro. ¿Qué crees? No quiero que a mi hijo le falte nada cuando venga al mundo. No quiero que pase las necesidades que pasé yo. ¿Sabes que para una mujer es muy difícil estar sola? Porque habrá momentos en que te falten las fuerzas, en que los malestares te van a tumbar a la cama. Sí, yo sé. Por eso hace falta tener un hombre al lado, tener al padre del hijo que uno espera. Bueno, en mi caso, eso no puede ser, Caruca. Ay, perdóname que me meta, pero ese hombre que estuvo aquí es él, ¿no? Sí, es él. Te miró de una manera tan especial. Te miró con amor. Sabes que yo soy una mujer corriente, que no entiende muchas cosas. Pero en la vida también he aprendido a conocer los sentimientos, el fondo de las personas. Y me bastó una mirada para darme cuenta que es un buen hombre ese joven. Que te quiere. Yo sé, Caruca. Yo lo sé. Te miraba muy lindo, ¿sabes? Como si de lejos te estuviera besando. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué se fue sin ti? ¿Por qué tú estás sola sin el apoyo de este hombre que te busca, que te quiere, que puede hacerte feliz? Porque él tiene que estar con otra persona que lo necesita más que yo. Pero a ti, él te hace falta. Pero ella más, Caruca. Yo voy a tener un hijo y estoy sana. Yo soy una persona buena y yo sé que Dios siempre va a estar al lado mío, siempre. Pero ella no. Ella está enferma. Y no solo de cuerpo, sino también de alma, Caruca. Y no se puede herir a un ser tan desdichado como ese. O por lo menos yo no tengo corazón para hacerlo. Ay, amor, qué lejos has estado. Ay, amor, qué sombra te cubrió. Quiero unir tu boca a mi mirada y vivir por siempre junto a ti. Ay, amor, llegaste a mí de pronto. Vivo y tan ajeno, luna y sol, cercanos y distantes, en el cielo.